Buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Una tula en una skin. Hoy, chicos y chicas, vamos a ver los patterns más raros de las skins. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Este vídeo es patrocinado por ScopeGG, una página donde podrás ver un análisis más profundo de tus partidas. Por ejemplo, te enseñan los errores más comunes que tienes, quién ha destacado más del equipo, la efectividad de tus granadas o la gestión de la economía de cada jugador. Además, ofrece una pizarra donde podrás hacer tácticas con tu equipo y servidores personalizados para entrenar el retake, bunny hop y el uso de armas. Tenéis el enlace de la página en la descripción. Vamos allá, chicos y chicas, lo que aparece en el título y en la miniatura no es broma, hay patrones muy muy extraños en muchas skins. ¿Y quién las conoce? Pues por supuesto el presidente de Uruguay, el mayor coleccionista que conozco, Martín. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hoy me has traído tulas, por lo que me has contado, ¿no? Varias cosas raras hay hoy. Desde patrones escondidos hasta patrones que mucha gente ni siquiera ha visto, estoy seguro. Pues vamos a empezar con el primero, con esta Welcome to the Jungle. ¿Qué tiene de extraño? Yo aún no se lo he encontrado. Esto lo que tiene raro es que cuando la tenés en un float muy grande, sí, aparecen corazones en todo el arma. Si ves en el cargador, en la parte de atrás, en el silenciador, sí, tiene como unos corazones chiquititos en todos, sí, lados. Hostia, eso es verdad. Un patrón escondido que está en todo el arma. Hostia, bueno. Y solamente se ve cuando está muy gastada. No tenía ni idea. O sea, ni idea. A la leche, sí, es verdad. Sí, es que está en todos lados. En, sí, todos lados, los corazones. Bueno, vamos a ver la siguiente. Porque yo aquí vengo de siguiente nuevas. Este en los cuchillos slot, en realidad hay muchos patterns, sí, que la gente encuentra sin razón. Tipo que con mucha como imaginación. Un, pero este que tiene menos sentido. Yo he visto, sí, más el que está del otro lado, el diamante, es algo conocido, digamos. Sí. Pero lo que tenés que mirar al lado de atrás, el hueso de un perro. Lo estaba viendo, sí, no te voy a engañar. Que hay que tener mucha imaginación para pensar en el hueso de un perro cuando miras eso. Yo lo he visto, fuera coña, que yo lo he visto y he dicho, es un puto hueso. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente estos dos patrones suman valor a la skin o es solo para psicópatas que...? No, nada, para nada. El diamante que está del otro lado puede ser que en alguno muy específico, ¿sí?, te sume algo. Uh-huh. Pero en este caso no llega a nada. Sí. Si hay algún skin que sí cree, bueno, que sí sepas que suma, me avisas. Vale, sí, aquí claro. Tenemos a la Kami. La Kami tiene muchos patterns específicos que o sea, cambian muchísimo según, sí, el pattern. Este es el más común, que la parte de atrás es la que tenés que mirar, gíralo un poco. Vale. Este está todo blanco en la parte de atrás. No, en aquí, es, vale. Si pasás a la siguiente, ya vas a ver, vale, otros patterns diferentes. Esa te puse la blanca para ver la base, digamos. Ah, vale. Si miras atrás, tenés letras chinas que no tengo idea de lo que dice. ¿Eso no son japonesas? Puede ser, la verdad, no sé. Son japonesas, o sea, creo, si mi intuición de otaku está fina, creo que son japonesas. Pero y sí, si seguís pasando en patterns, tenés textos diferentes, dibujos diferentes, hay... La Kami es uno de los skins en el juego que tiene más patterns diferentes. Esta es para ahora. Vale, pero luego vamos a ver las imágenes de la Kami. O bueno, vamos a ver las imágenes de la Kami. Mejor vamos a verla ahora y así acabamos con la Kami. Dale. Aquí tenemos la primera. Ahí tenés la siguiente, que tiene un corazón. Sí. Aquí tenemos una cara. Esa es la que más me gusta a mí, que tiene una carita feliz. Luego tenemos... Ahí, si mirás la parte de costado, sí, tiene tipo una persona. Ah, es verdad, es verdad. Y en la parte de atrás tiene una persona que parece que tiene un gorro mexicano. Es un mexicano, literal, es la mexicana. O sea que la Kami, sí, como vemos, tiene muchos patterns extraños y yo nunca me había fijado. Mirándolo así en general, creo que la Kami es el ítem del juego que tiene más patterns diferentes. Debería en todo ser el juego. Pues hemos, sí, visto 4 o 5 de la nada. Y ahora vamos con una de las skins que aparecerá en el vídeo. Este fue el que vos mencionaste. ¿Por qué...? Una tula, Martín, en una Keys Hardened. Esto es mejor que un Blue Gem, ¿no? Hay que tener mucha imaginación para ver eso ahí. Pues no sé si soy un depravado, Martín, pero yo veo una buena tula, la verdad. Bueno, 2 metros, una Torre Eiffel, vemos aquí. Mucha imaginación. Pero sí, eso obviamente en el precio no le afecta en nada. Uy. No va a haber nadie que quiera comprar eso. Imagínate que vas buscando un Blue Gem y te toca una polla. O sea, así en plan...
Gracioso, oh, cuanto menos. Y bueno, vamos a seguir, en este caso, con la Tech 9 Sandstorm. ¿Qué es esto? Es como una persona flexionando los brazos. Sí, sí, sí. Pero aquí sí que hay que tener imaginación, la verdad. Aquí sí que hay que tener mucha, mucha imaginación. Muy vale. Bueno. Y ese es uno de mis preferidos. Que es de un post de 2015. Sí. Que alguien estaba vendiendo un flip slotter con Seed Pattern. Que veía al personaje Seed de la Era del Hielo. ¿Te das cuenta dónde está? No. Está con los brazos abiertos en esa parte del cuchillo. La cabeza está hacia la derecha y los pies están hacia la izquierda. Lo siento, chat. Decime que lo ves, por favor. Lo siento, chat, pero ahora mismo... Es más, ese es uno de mis preferidos. Y intenté comprarme uno para mí mismo, pero no encontré el número de patrón que tiene ese diseño específico. No lo veo, tío. O sea, perdonadme. Veo tulas, pero no veo al Ice Age. No ves así. No veo así. Y así está. Gracioso como lo ves, para el anterior es uno que le afecta el precio. ¿Cómo? Porque al ser un meme tan grande, claro, que es uno de los memes más conocidos de los flip slotter, le afecta en el precio. Yo mismo estaba dispuesto a pagar el doble de market price por uno así. ¿La puta de oros? Sí. Y bueno, ni siquiera lo ves. No, no lo veo. O sea, juro por Dios que no lo veo. Me voy a tirar después del vídeo media hora hasta que lo vea. En fin, hablando de Phase 7, ¿aquí qué tenemos? Tenemos una Phase 7 Knight, uh-huh, que tiene en la parte de atrás la carita del logo de Pringles. Joder, pero tío, este lo siento mucho. O sea, si me dices un tío con un bigote, vale, pero el tío de los Pringles aquí se han fumado, Martín. Me cago en la puta de oros. Bueno. Y bueno, vamos, yo creo que al más surrealista, seguramente. Yo, la verdad, no lo veo, pero mucha gente sí. A ver, sinceramente, yo la veo, ¿eh? Porque tiene forma de tula y aquí la línea, o sea, para ser más gráfico sería así. Es más, es tan extremo que las tres acá X-Ray que tienen float más alto le hicieron craft con los stickers de Dick. Que no son baratos. No son para nada baratos, salen bastantes cientos de dólares. Yo la verdad este no lo entiendo, esto, pero bueno. Habla bien... O no tan bien de la comunidad de CSGO, la verdad. Tienen toda la mente rota. Pues en fin, Martín, un vídeo diferente, un vídeo muy divertido. Muchísimas gracias por haberme traído todo esto. La verdad que a vos. La mayoría lo desconocía. Y todo esto vino porque vi el del Husman, que era como una tula. Así que, chicos, sí, y chicas, como siempre, os dejo el enlace de Martín en la descripción, que está dándole muchísima caña al stream, también a los vídeos. Así que pasaros y, bueno, pues pasaros a saludar, a ver su contenido, que es increíble. Y decirme en los cualquier pregunta que tengan. Sí, dale. Te corté. No, dale. Cualquier pregunta que tengan sobre skins, precios o que vayan a comprar algo o vender algo, siempre le contesto en Twitch a todos. Uh-huh. Así que pueden saber precios o patterns, lo que quieran. Pues nada, ya sabéis, chicos y chicas, cualquier duda, aquí tenéis al presidente de Uruguay. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo de corazón. Ya sabéis, decidme en los comentarios qué tipo de vídeo os gustaría que trajéramos con Martín para la semana que viene. Mil gracias a todos por el apoyo una vez más y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.